Y esta vez, un amigo llamado Emilio solicitó las cámaras de En la Mira con Cariño para hacerle una broma a un su amigo, exitoso empresario guatemalteco, y hacerle creer que habían algunos inconvenientes con un producto que estaban promoviendo en ese momento. Vea usted el desenlace de esta historia. Que tenemos una orden de captura para usted, ¿ok? Resulta de que hay varias personas que han tenido problemas con este producto. Yo acabo de empezar, nosotros acabamos de empezar. ¿Cómo no? Cuénteme qué personas han tenido problemas. Sí, fíjese que esto se va a diligenciar en los tribunales, ¿verdad? Yo quiero saber, yo quiero llamar a mi abogado, tengo derecho a llamar a mi abogado. Sí, fíjese que, solo permítame, fíjese que estas personas se quejan. Yo tengo una semana, o sea, este producto está en Guatemala, ¿cómo no? Aproximadamente hace 7 años. Sí, tú, ándale. Esto lo puedo comentar, nosotros tenemos más o menos una semana y media de estar vendiendo este producto. O sea, la gente que lo empezó a tomar ahorita, ¿cómo no? O sea, no ha tenido excelente resultado. Eso no es bueno. Más de un jugo. Sí, pero fíjese que la verdad es de que por orden del juzgado quinto de primera instancia. Sí, pero penal, saber quién lo está demandando. ¿O? Sí, fíjese que eso se va a lucidar en los tribunales, ¿verdad? El objetivo es solo venirle a notificar, ¿verdad? No, pero acerca de esta orden de detención. Yo soy de la fiscalía de. Por favor. Y de la desesperación, Humberto parecía al león enjaulado. Importador, ¿no? Por favor, señor, puede ponerle las. No me toquen, ¿verdad? No. Humberto, mire, la verdad es de que nosotros no le queremos hacer pasar un momento complicado a usted. Usted tiene esta orden de detención, pero podemos llegar a un acuerdo. ¿Cómo llegar a un arreglo? Yo no sé qué arreglo puede decir usted al respecto. Pues yo, ¿no? Sí, ¿alguna identificación, señor? No, no importa. Sí. Gracias, yo tengo que estar. Vamos a dar nuestra identificación entonces. Don Humberto, háganos un favor. No, pero espere. A ver, ¿por qué no vienen armados? No me voy. Solo pregunta, ¿cómo las fuerzas especiales nada más? No necesitamos. Bueno, entonces, ¿qué solución quiere que arreglen? Vamos a ver la solución de que nos. De una primera progreso sobre Cristo. Ajá. Pero la estamos con la mira. Me la mira con cariño. Allá también está la mira. Con mucho cariño, con mucho. Con Humberto, muchas ganas.